electrified with you. Vidal la juega hacia el extremo, pelota al hueco, que bien la vio, gran oportunidad, qué imponente técnica de golpeo, lo consiguió, gol, gol, gol. Le echan más limón a la herida. ¿Qué sigue después de humillación, señor Martinoli? Van a tener que ir a terapia todos. Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel. Tiene el partido totalmente controlado. Vidal. Lenglet. Piqué. Lenglet. El portero se encarga de ella. Rakitic. Se terminó el juego, ha pitado el árbitro. Quedan todavía algunos partidos, pero seguro que los jugadores y los aficionados están pensando ya en la final. Pero cuidado, sin confianzas, que hay que ir paso a paso. ¿Qué piensa usted, doctor querido? Comparta su expertise. Este resultado refleja el estado de forma y la fortaleza del equipo. Sabemos que el pez grande se come al pequeño, pero a pesar de lo obvio, me pareció una actuación muy profesional. Amigos, se ha terminado esta transmisión. A nombre del señor Luis García, Cristian Martinoli les da las gracias. Buenas tardes, nos vemos en la próxima. Agradecemos a nuestro experto, el doctor García. Señor Martinoli, el gusto es mío.
a quedar todos empapados. Vaya día bajo el agua. Les damos la más cordial de las bienvenidas junto al doctor García. Aquí estamos. El partido está a punto de iniciar. Hay una muy buena entrada en el estadio y ambos equipos cuentan con una gran cantidad de fanáticos apoyándolos. Al final no hay mejor plan para este día que venir al juego. Da igual si hay lluvia o no la hay. Es la fiesta del fútbol y nadie, absolutamente nadie, quiere perdérsela. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y balompié nos espera. Aprovechar la oportunidad. Milagrosamente le llega directo el balón. Impresionante la jugada.